Ya está aquí. Aquí tenemos el croquis. Magia total. Lo que es el directo, ¿eh, amigos? Bueno, no, es que no es en directo. Qué broma más tonta. A ver, antes de saliros del vídeo, ¿vale? Esperad un poco. Dadme una oportunidad de explicaros este maravilloso esquema. Luego ya, si queréis, cuando lleguéis al final y si os he parecido una chufa, me hacéis una pelotilla conmigo y me tiráis al váter como si fuera un moco. Me da igual, no pasa nada. Lo importante es que esperéis a ver el resultado final, porque os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Dándole vueltas al asunto de los concursantes que ya están confirmados, los que suenan muy fuerte y los que faltan por confirmar, hemos querido hacer un pequeño resumen atando ciertos hilos y ciertos cabos para desvelaros en primicia y en auténtica exclusiva ¿quiénes son los que faltan por entrar en la casa de Gran Hermano, amigos? ¿Cómo me lo he pasado haciendo este croquis? No lo sabéis bien. Boli en mano, comienzo con mi Clara favorita. Aquí lo podéis observar, corazones, corazones, corazones. Es Adara Molinero, una de las últimas confirmadas que seguramente no entre sola. Y aquí podemos ver mi maravilloso esquema. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Cuatro posibilidades de entrar en Gran Hermano en los próximos días. Por un lado tenemos a... Voy a empezar con sus amoríos. Amoríos. Lo más importante en una casa siempre es un buen rollete. Véase, yo qué sé, Antonio Tejado y Lenia, Miriam Saavedra y Carlos Lozano, Mónica Hoyos y La Locura. Todo puede pasar. Por eso hay dos posibilidades de que entren estos concursantes, ¿vale? Uno es Pol Badía y otro es Rodri. Personajes muy ligados a la concursante. Diréis también, ¡Hugo, Hugo! No, Hugo no. Hugo se tiene que quedar cuidando al pequeño Martín, el hijo de Adara, y Hugo, ganador del último Gran Hermano Revolución, que no tuvo nada de éxito, y por eso Hugo mejor que la defienda desde plató. Por lo tanto, tenemos por un lado a Pol y a Rodrigo. Con Pol acabó verdaderamente mal, porque claro, la tufó todos los créditos, la decía, que si no era gay, que si no tonteaba con Miguel, Miguel acordarse, el de el pelo que iba y venía, y luego resultaba que tenía más pelo que yo, aquí mi primo, el del peluquín. Pero con Pol tuvo una breve historia de amor, un romance aquí súper fugaz, que terminó como el Rosario de la Aurora y que de hecho se llevan bastante mal. Otro de los que podría entrar con ella es Rodrigo. ¿Por qué? Exacto, porque lo acaba de dejar con Bea, Naranjita Lalía, ganadora también del Gran Hermano de Adara. Y hubo un tonteo previo entre Adara y Rodri bastante serio. ¿Va a entrar Rodrigo? Creemos que no. Otra posibilidad, y la que más suena, yo apuesto por ella, es por el maestro Joao. También tendríamos a Miguel Vilas, aquí, mi amigo el calvo, que al final no era calvo. Tenía más pelo que el príncipe William cuando nació, porque ahora ese sí que no tiene. Entonces, seguimos. No te me distraigas, ¿eh, Carla? Que se ríe por el rabillo del ojo y me río yo también. Para mí que va a entrar el maestro Joao. Y diréis, ¡oh, qué novedad! Ya lo habían dicho en todos los medios. Pero está confirmado. ¿Ha puesto la página oficial de Gran Hermano a este señor diciendo, entro? No, todavía no. Ya estoy aquí yo para decirlo. Miguel Vilas, yo creo que no, porque ya ha hablado para caza mariposas y los que suelen entrar en Gran Hermano suelen guardar silencio, por lo menos hasta que da su exclusiva de que van a entrar. Entonces, a Miguel Vilas lo voy a descartar. Además, no me apetecería nada en absoluto que entrara Miguel Vilas, porque mi favorita es Adara Molinero. Y viendo cómo desestabilizó a la pobre madrileña en su edición, para mí sería un trauma, una barbarie, un apocalipsis que metieran a Miguel en lugar de a Maestro Joao. Por tanto, Maestro Joao, ¿eh? He dicho, le cambio el nombre así rápidamente. Por tanto, ya tenemos aquí a Maestro Joao, venga, y nos vamos rápidamente a por otro. Tenemos a Dinio, otro concursante que pasó ayer por cazamariposas y no dejó indiferente a nadie tampoco, la verdad. El Dinio, váyatela con Dinio. Dinio tiene relación con dos personas del panorama famosil español muy, muy famosas y aún más polémicas, que son María La Piedra y Sonia Monroy. María La Piedra no ha habido ni noticias, ni entrevistas, ni consultas, por lo tanto la descartamos completamente. Además, su paso por otros realities como Gran Hermano, Ocupa y el Gran Supervivientes
fue un fiasco, un chasco, una absoluta basura. Vamos, que no hizo nada, que no hizo nada. En uno solo se lió con Gustavo y en el otro, pues es que mira, yo ayer ni me acordaba de que esta señora había estado en Supervivientes. Imaginaos lo que nos importa. Cero. Pero en cambio sí que tenemos a otra mujercita que tuvo un pequeño idilio, romance. Bueno, recordaos que María la Piedra es conocida también por hacer un vídeo bastante subido de tono, vamos, más bien pornográfico, con Dinio. Por lo tanto, aquí el lazo de sangre. No de sangre, pero bueno, sí de coito. Y nos queda entonces Sonia Monroy, ¿vale? Con Sonia Monroy también tuvo un poquito lío aquí con el tema Sex Bomb y tal. Y Sonia, al contrario que María la Piedra, sí que ha sonado fuerte en los últimos días. De hecho, en los últimos programas de Cazamariposas, antes de desvelar el nombre de Adara, ya se comentaba que podía ser Sonia Monroy. Venga, seguimos que lo tengo calentito. El Cejas. El Cejas es uno de los concursantes más anónimos y por lo tanto... Bueno, che, cállate, que me he saltado aquí a Mila Jiménez y a Noemí Salazar de los Gypsy King. ¿Por qué no las meto? Porque nadie, absolutamente nadie en la cadena de Mediaset quiere meter a alguien que se lleve mal con Mila Jiménez. ¿Por qué? Porque es un tirón y un filón para Sálvame y nadie va a soportar meterla a alguien que se lleve fatal. ¿Para qué hacen esto? Pues para que Mila aguante lo máximo posible y que nadie la desestabilice como podría pasar con Adara y la gente que le cae fatal. Entonces, ¿Mila Jiménez entra algún lazo de sangre con esta señora? Nada. ¿Y con Noemí Salazar entra algún lazo de sangre? Pues no, tampoco, porque es famosa por su programa de gitaneo, salseo y bailoteo en los Gypsy King y la verdad es una chavala muy normal que como no entre con su compañero el Brigi Brigi, no va a entrar con nadie más que pueda tener relación con ella. Por lo tanto, fuera también. El Cejas. ¿El Cejas podría entrar alguien relacionado con él? Si nos fijamos, qué rápido voy, voy rápido porque es que mira todo lo que me queda por contar. O sea que, rapidito. El Cejas. ¿El Cejas puede entrar con alguien importante, cercano, lejano a su vida? En mi opinión, no. Hemos visto en su webserie, que yo soy muy cotilla y lo miro todo, que aparecen personajes tan ilustres como Violeta, el payaso de Gran Hermano o el chavalito este nuevo que viene pisando fuerte en las redes sociales que se llama Aisa. ¿Que de quién es súper súper amigo? De la Zulu. La Zulu es otra influencer con más de 600.000 seguidores en Instagram que sería un bombazo en Gran Hermano. No va a entrar, no va a entrar. Pero desde aquí yo digo que a mí me pirraría y que si no la habéis visto la fichéis un poco porque a mí personalmente me hace una gracia tremenda. A lo mejor a vosotros os aburre, igual que os aburre mi cara. Pero ya sabéis, para gustos, los colores y el arco iris. Aquí me pongo en mi sitio porque me dicen desde la cúpula que estoy hablando súper rapidito, como si me hubiera... Como si se me hubiera metido el correcaminos en la boca. Y no, simplemente es que quería contarlo todo y no tirarme aquí 2 horas hablando que luego me decís que eres muy aburrida, eres muy pesada. A ver... No hace falta que insultéis, porque es que no me importa, o sea, por mucho que me insultéis, va a seguir sin importarme toda la vida. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Echar un ojo, comentar el vídeo, seguirme en redes, dar a la campanita, suscribíos si os mola. Y si no, pues oye, yo qué sé, meteos a ver vídeos de gatitos, de monos dando palmas... ¿Qué me contáis a mí? Si YouTube es un mundo, un universo plagado de historias que contar. Si nos interesa la mía, como diría Lola, la gran Lola, irse. Seguimos, y ya para terminar que nos vamos al Ecuador de la lista definitiva, ¿vale? Tenemos a Anabel Pantoja y a Alba Carrillo. El tema Anabel Pantoja, sinceramente, nos importa bien poco. ¿Por qué? Porque es otra vez el clan Pantoja. Kiko, Chabelita, en fin, Alejandro Albala, los mismos, los mismos, los mismos. Así que lo siento, pero Anabel Pantoja vamos a pasar un poquito esta edición. ¿Meterán a alguien que tenga que ver con ella, tipo algún exnovio, algún enemigo de Sálvame? Pues ya está Mila Jiménez, que precisamente bien no se lleva con Anabel. Así que ahí sí que podríamos tener un pequeño lazo, no de sangre, pero sí de enemistad, que es todavía más morboso. Y Alba Carrillo, por último. Haciendo un hincapié por todo su repaso y su trayectoria profesional, tenemos bastantes cosas de Alba Carrillo, sí, sí, su paso por Supermodelo, por Supervivientes, por Ven a cenar conmigo gourmet, o sea, hay Alba Carrillo, hay para rato, pero está muy desaparecida. No creemos que vaya a entrar nadie de su círculo más cercano. Lo que sí creemos es que con Alba Carrillo ha nacido chun 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 la maldición Carrillo.
y os contamos por qué. Alba Carrillo es famosa por entrar a los realities y cada vez que entra a echarse un novio nuevo. Ya le pasó con el chavalito este, que entró antes de estar en Supervivientes, y cuando salió duraron menos de lo que van a durar Violeta y Fabio, de lo que han durado los actores estos jovencitos de élite, Esther Expósito y Álvaro Rico. Serie buena para ver. Con lo cual, Alba Carrillo, hemos deducido, que ha creado su propia maldición. ¿Por qué? Porque al haber empezado justo antes de entrar en Gran Hermano una nueva relación con el presentador este famoso que todos le conocéis, como decía, iba diciendo, uy, ha aparecido el nombre de repente, qué cosas, magia. Alba Carrillo ha comenzado una relación presuntamente con el presentador Santi Burgoa. Y justo cuando la comienza, antes de entrar a otro reality. Por lo tanto, concluimos así la maldición Carrillo. Un tema socorrido y problemático. Yo, si fuera ella, centraría más un poquito mi vida en el amor, que es lo que al final ella está buscando a la desesperada, y me apartaría un poco del mundo reality. Si fuera ella, si fuera yo no, porque a mí Alba Carrillo me encanta. Y si hace team con Adara, mejor que mejor. Así que, yo qué sé, todo puede pasar. Lo que sí sé es que Alba Carrillo, si entra, va a dar muchísimo juego. ¿Es definitiva? No es definitiva. Pero a mí me encantaría, por eso no la puedo sacar de esta pizarra. Y vamos terminando con un bombazo que todavía no se ha confirmado, pero que a mí personalmente me vuelve loca. ¿Por qué? Porque entra otra vez uno de los clanes. Aquí ya vamos a hablar de dos grandes clanes. ¡Uf! Un pelo que viene a plato aquí, agresivo, pero agresivo lo llamo. Vamos a entrar aquí con dos clanes fundamentales, familiares. Esto es como el clan Pantoja, ¿vale? El clan de Rocío Jurado, que aquí también entra, por cierto. Hay diversas y muchísimas, numerosas familias españolas que se han hecho famosas y son grandes celebridades en el panorama desde tiempos inmemorables. Y claro, ya hay que renovarse porque esta gente ya es viejita, ya le queda lo justo en televisión. Entonces hay que meter nuevos clanes, nuevas familias, nuevos líos. Un momento que me peino. ¿Y cuáles son estos dos clanes? El clan Suezkun y el clan Matamoros. Y ya tenemos dos confirmados bastante serios. Uno es Kiko Jiménez, que aunque los medios todavía y la gran cadena Telecinco no lo ha reconocido, estamos prácticamente seguros de que entra. ¿Quién podría ser un lazo fundamental que uniera a Kiko Matamoros con el resto de concursantes? No Sofía Suezkun, porque ya lleva una trayectoria de reality bastante grande y de hecho ya estuvo en el dúo, pero sí tenemos a tres. A Cristian, el cuñado y hermano de Sofía, cuñado de Kiko, con los que además se llevan fatal, a matar, y podría ser ahí un poco para tener rifirrafes y rencillas, Cristian Suezkun. Y otra sería Gloria K. ¿Qué pasa con Gloria K? Que pasa un poquito del tema ya realities. Yo creo que por el tema de no querer competir directamente con Sofía. La entiendo perfectamente porque ahí no hay tu tía. Gana Sofía siempre en todas las batallas. Ya sea en Instagram, ya sea en plató, Sofía siempre gana. Por lo que Gloria K quedaría eliminada. Y nos quedaría Cristian Suezkun. Aquí ya atad vosotros vuestros propios cabos, pero yo creo que podría ser un buen fichaje. Y terminamos el otro bombazo que nos queda con otro de los clanes más famosos actualmente en el panorama celebrity español, que es el clan Matamoros. ¿Quién entra del clan Matamoros? Estela Grande, mujer de Diego Matamoros. Un nexo perfecto para volver a tener en la parrilla televisiva día sí y día también a los Matamoros. Laura Matamoros, Diego Matamoros, el padre Kiko Matamoros, aquí está todo el pescado vendido. Pero aquí entra lo gordo y lo fuerte, y es que tenemos a una persona que se ha pedido muchísimo en redes sociales y que todavía no ha dado señales de vida. Que está viva, no es que esté muerta, simplemente no ha dicho que vaya a entrar, nunca, jamás en la vida. Pero yo aquí os lo pongo en bandeja. ¿Qué es quién? Anita Matamoros, hermanastra de los Matamoros mayores y cuñadastra, existirá esa palabra, cuñadastra, luego lo buscáis en Google, de Estela Grande, mujer de Diego. Por lo tanto, sería otro fichaje estrella porque volveríamos a tener a Yamacoque en plató, con Tony Espina y con todo el cotarro. ¿Os quedáis con la copla, no? Pues venga, que termino ya con así un poquito lo más casposo y lo que menos nos importa. Una de las que sonaba hace unos días y que ha quedado un poco en el olvido, pero que yo creo que va a entrar, es Carla Divinity, una influencer súper estilosa, súper glamurosa, súper guapa de la vida, súper trendy, súper topic, súper todo. No tiene muchos seguidores, pero
es una apuesta segura de Gran Hermano. ¿Por qué es una apuesta segura? Porque haciendo un cotilleo rápido por las redes hemos visto que entre sus seguidores tiene a dos de los tronistas más famosos de mujeres y hombres y viceversa. ¡Uy, que me cargo la esta! Uno es Efren y otro es Barranco. También sigue a Jennifer Baldini, exnovia de Albert Eichmann, pero a esta, de momento, la vamos a tachar. Podría ser una posibilidad, pero como veis, el abanico de féminas en esta edición es amplio, por lo que nos quedan macho maromos fuertes aquí, a tope. ¿Y quiénes van a ser? Uno es Efren y otro es Barranco. Viendo sus seguidores, viendo sus comentarios, viendo sus me gustas, ya sabéis que ahora todo se rige por Instagram en esta vida. Claramente, Barranco, con más de 400.000 seguidores, que se dice pronto, 400.000 personitas especiales que siguen a este señor. Y además es un conquistador nato. Además, es que sigo, porque es que ahora se ha echado novia, una otra novia llamada Carla, que imaginaos, que fíjate, Carla la novia de Barranco, aquí tenemos muchas Carlas. Carla la que me graba, saluda a Carla. Hola. No la he saludado, pasa de mí. Entonces, Barranco, una apuesta que podría ser, esperar que se me meten todos los pelánganos en la boca, una apuesta que podría ser segurísima. Y luego terminamos, presentadoras venidas a menos. Aquí la tengo apuntada, Leticia Sabater. Y luego tenemos a Irene Junquera, que la chavala no es venida a menos porque lo peta en redes sociales, lo peta en zapeando, lo peta esté donde esté. Y puede dar mucho que hablar, ¿por qué? Porque es totalmente anónima lo que viene siendo su vida personal. Así que un team Alba Carrillo, Irene Junquera, Dara, así las mujeres potentes y fuertes, woman empowerment de Gran Hermano, podría estar la mar de bien. Y para reírnos, pues, Leticia Sabater, que no ha sido confirmada, pero presuntamente estaba en negociaciones, presuntamente. Así que a lo mejor también entra. Y ya terminamos, esto ya es un puro sueño que yo tengo. Recordamos que hace unos días Víctor Sandoval, caracterizado por su poca cordura en televisión, ha vuelto a hablar de Nacho Polo y de los líos que se traen legales con él. Nacho Polo ya en 2015 fue pedido por redes, pedido en platos, para que entrara al VIP. Y ahora que vuelve a estar en la palestra, que se ha vuelto a hablar de él, de sus logros profesionales y personales y de su relación con el magnate empresarial este con el que está en Miami pegándose la vida padre mientras él decora casitas, pues para mí sería otro fichaje estrella más, Nacho Polo, para entrar a Gran Hermano VIP. Y hasta aquí puedo leer, señores y señoras. Este es el croquis definitivo. Aquí hemos desvelado personajes que no están confirmados, pero que podrían entrar. Tenemos entonces dos concursantes casi seguros, que si no es este fin de semana en Sálvame, será la semana que viene en Caza Mariposas, pero se van a desvelar ya, así, a golpe de chasquido. Y es el maestro Joao, problemitas con Adara, y por otro lado, Kiko Jiménez, que ha sonado tanto durante todo el verano, que va a ser uno de los que digan rápidamente porque es que nos tienen ya en ascuas. Y se acabó, y se finito, y os suscribís, y me seguís, y todo lo que queráis, y si no os gusta, no volváis, tampoco os vamos a echar de menos. Pero si os ha gustado, pues yo qué sé, un me gusta, un like, o un dislike si nos ha gustado, si es que así a mí me encanta comentar. Lazos de Sangre no es el programa de televisión española, es el croquis definitivo para destripar el casting de Gran Hermano VIP 7. Nos leemos.